El tema de la reelección del presidente Danilo Medina sigue vigente en la palestra pública, hasta tal punto que se habla que las obras anunciadas por el gobierno en esta ciudad de San Francisco de Macorís obedecen a ese planteamiento. Emmanuel Trinidad, viceministro de Deportes, se refirió este jueves a este tema. Asegura que las mismas no son pretensiones reeleccionistas. No podemos hablar de que son pretensiones reeleccionistas, más bien son el cumplimiento de una promesa que el señor presidente hizo para San Francisco de Macorís. Recordarán ustedes que hace 2 años el presidente anunció en un informe el 27 de febrero a la Nación, donde decía que estaba en carpeta lo que era el Hospital Regional San Vicente de Paúl, con más de 500 camas, un hospital moderno, acorde con los adelantos que hay hoy en día, pero además también el cumplimiento de la avenida de circunvalación, el proyecto también de la carretera que une a San Francisco con Río San Juan, y falta también poder iniciar lo que es el proyecto habitacional del profesor Juan Bosch. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.